Cordial saludos, estimado y estimadas, bienvenido, bienvenidas. El tema de hoy que les voy a mostrar en esta ocasión es mostrarles cómo desinstalar el navegador Brave de Windows 11. Bien. Por obvio que ustedes de repente deseen desinstalar el navegador Brave, en mi caso lo voy a hacer por motivo de demostración, ok, aunque no lo podría hacer, pero ya que ese es mi navegador predeterminado, ya que también aparte genero ganancias, pero no hay problema, no hay problema porque eso lo puedo volver a configurar. De hecho, que posiblemente podría perder, quizás, pero como lo tengo configurado, todo registrado, pues no hay problema. Bien, entonces cabe mencionar que al desinstalar podría realizar efectos negativos, ¿no? Pero se podría recuperar esto siempre y cuando tengan ustedes registrados sus datos, ¿no? Bien, como verán ustedes, yo aquí estoy generando ganancias en bats, ¿no? Y es mensualmente. Pero por motivo de mostrarles, por el título del día de hoy, que es cómo desinstalar el Brave de del Windows 11, ¿ok? Vamos a proceder con el título, el tema de hoy. Bien, entonces yo voy a cerrar. Esto es para mostrarles en el siguiente video que le voy a mostrar cómo configurar como buscador predeterminado de Brave. Bien, Brave es un navegador como navegador Brave y como buscador Search Brave. Ok, de Brave. Bien, entonces como ven ustedes aquí, vamos a irnos. Normalmente le voy a mostrar la secuencia, ¿no? Normalmente nosotros cuando queremos desinstalar una aplicación, normalmente lo hacemos a través del panel de control. Pero en este caso le estoy mostrando en las versiones en modo actualizado del Windows 11, ¿no? Yo pues aquí pongo Brave. Brave, y pues en la parte superior me muestra, por ejemplo, aquí lo estoy poniendo por defecto, ¿no? En la lupa de la parte de abajo, y acá clic derecho en el Brave y desinstalar. Si yo pongo desinstalar, me va a abrir otra ventana en donde en esta parte, en la parte de aplicaciones instaladas, me va a mostrar la ventana específica de todas las aplicaciones instaladas. Entonces, aquí debo seleccionar la opción que es qué es lo que quiero desinstalar, qué aplicación quiero desinstalar. Me ubico en los tres puntos más opciones y aquí me muestra el botón, la opción modificar y desinstalar. En este caso no me muestra la opción modificar o desmodificar, solamente me muestra desinstalar. Entonces esa es una forma, ¿no? En la hora actualizado en el Windows 11. Pero si yo me voy al menú inicio, al logo de inicio de Windows 11, voy a seleccionar todas las aplicaciones y aquí selecciono la opción de más herramienta de Windows, en la cual nosotros hacemos normalmente. Ok, en versiones anteriores también como de Windows. Entonces, si vamos a panel de control, ya que nosotros conocemos, abrimos y vamos a la parte de programas, desinstalar un programa, y aquí me muestra pues la forma que nosotros conocemos, ¿no? Seleccionamos y aquí me muestra en la parte superior el menú desinstalar. Entonces, si yo pongo desinstalar, me va a desinstalar el navegador, ¿no? En este caso, que es el tema de hoy. Entonces, pero que si yo lo hago, quiero hacer más breve, de forma directa, entonces lo que tendría que hacer es escribir la palabra Brave en la parte inferior, en el buscador, Brave, y
y ya me muestra, ¿no? Aquí en la parte superior, en la ventana, clic derecho en la aplicación y me selecciono desinstalar, y luego voy a tener que seleccionar la opción, la aplicación que quiero desinstalar. En este caso, más opciones en los tres puntos en el breve y desinstalar. Entonces me dice, se desinstalará esta aplicación y toda la información relacionada. Ok, entonces acá selecciono desinstalar. No, no, mejor no. O sí, ya, ok, desinstalar. A la miércoles todo. Ok, Brave Installer dice. Ok, sí. Ok, dice desinstalar Brave. Nuevamente me vuelve a configurar. Desea, sí, deseo que confirme si deseo desinstalar. Estoy seguro. ¿Quieres borrar también los datos de navegación? Sí, correcto. Ok, desinstalar. Bien, entonces ahí está realizando la limpieza de todo. Voy a borrar todo, vaciar. Bien. Entonces, como verán ustedes, pueden visualizar, ya se ha desinstalado el navegador Brave. Ok, en videos anteriores les he mostrado cómo desinstalar el navegador Tor, Duo y entre otras, ¿no? Pero también les he mostrado de lo que significa el navegador Brave y qué es el buscador Brave y cuál es el buscador de Brave. Ok, les he mostrado un video anterior. Entonces, aquí ya dice selecciona una aplicación para abrir este vínculo. Ok, entonces Duo, una Microsoft Edge. Entonces, ahora qué voy a hacer, que si yo quiero volver a instalar el navegador Brave, ok, quiero volver a instalar, entonces yo tendría que buscar acá en mi, vamos a ver si tengo por acá quizás descargado en descargas. Quizás el navegador Brave, vamos a ver si lo tengo. Buena hora, Brave Shells. Ok, si aquí lo tengo, aquí lo tengo. Bien, entonces yo tendría que volver a instalarlo. Hice Brave Browse Setup Brave. Ok, yo vuelvo a instalar esto. Ok, y clic derecho aquí. Clic derecho. Claro, si ustedes desean, ojo, antes de continuar con la volver a instalar el Brave Shells. El Brave, si ustedes desean reiniciar el equipo, lo pueden hacer, no hay problema. En este caso, yo no lo voy a reiniciar. Ok, voy a instalar en este caso, aquí voy a borrar. Ok, esa era la segunda opción, que cómo podemos desinstalar un programa o una aplicación. Y bueno, acá voy a volver a instalar. Entonces selecciono la aplicación o el archivo que quiero instalar, clic derecho y ejecutar como administrador. Presiono que sí, presiono el botón sí y pues ahí vuelve a instalar el navegador Brave. Entonces en este caso yo voy a esperar un momento que termine de instalar el navegador Brave. Ok, estamos. El tema de cómo desinstalar el navegador Brave en Windows 11. Bien, para mostrarles en el siguiente video de cómo configurar como un buscador predeterminado un Search Brave de Brave. Ok, así como Google tiene su propio buscador y tiene su navegador Google Chrome predeterminado, pues asimismo también tiene el Brave, tiene su propio buscador que se llama Search Brave. Bien, entonces ya en videos anteriores les he mostrado qué es específicamente qué es Brave. Ok, dice configurar Brave como navegador predeterminado. Pues, correcto. Okay, correcto. Y se desea anclar Brave a la barra de tareas. Sí, correcto. Afirmo que sí. Importar configuración. Aquí me pregunta si yo quiero importar fácilmente los marcadores, las extensiones e incluso las contraseñas guardadas de tu antiguo navegador. Yo podría confirmar que sí, ok, o simplemente saltar. O sea, yo podría, aquí me dice,
pero no me, si no me dice saltar, no me da la opción de importar. Bien, entonces yo voy a saltar acá porque no me muestra la opción de importar. ¿Te gustaría obtener mejores resultados de búsqueda? Únete al movimiento y sé parte activa de búsqueda de Bravo. Sí, faltaría más, quizás más tarde. Sí, ok, dale. Yo voy a presionar que sí. Ese es mi bull. Ese es lo que yo estoy aceptando, ¿no? Dice, ayuda a mejorar Brave. Envía informes de diagnóstico. Comparta de forma finalizar. Ok, listo. Y como verán aquí ya empieza mi nuevo recorrido. Tengo que configurar aquí, gana tokens con los, como acaba de mencionar, yo lo había perdido, cada precio al comienzo le dije que cuando, si se instala Brave y está configurada con Zumba que generan ganancias, pues eso se va a perder. Entonces, pero bueno, como el objetivo es mostrarles la demostración que sea real, entonces eso es. Entonces tengan sus precauciones de lo que puede generar, ¿no? Es una demostración para que ustedes vean. Bien, entonces aquí podemos configurar, como se pueden fijar, aquí yo está predeterminadamente la imagen de fondo, pero nosotros podemos personalizar. En este caso yo puedo subir si quiero una imagen de fondo. Ok, de para mi navegador, y yo selecciono aquí, por ejemplo, voy a subir esta parte. Creo que no he subido todavía un tema específicamente sobre esto, pero aquí le voy a mostrar de paso. Ok, pues aquí está aquí logo o banner. Banner, voy a seleccionar un banner. Voy a seleccionar la parte que es ok, es este de aquí. Selecciono. Ok, este es mi banner que voy a establecer como visualización de Brave. Bien, como ya esto acá puedo visualizar más sitios, Brave News, noticias de Brave. Acá yo puedo activar noticias de Brave. Bien, nueva pestaña, fuentes. Bien, entonces yo retrocedo, reloj, tarjetas. Acá hay tarjetas y búsqueda. Aquí puedo establecer, aquí habilitar motores de búsqueda en la página de la nueva pestaña. Y pues por defecto está Brave. Ok, también tenemos DuckDuckGo y todo esto que contiene, ¿no? Google. Ok, por defecto está Brave. Bien, personalizar los motores de búsqueda disponibles. Aquí está para personalizar los motores de búsqueda. Bien. Entonces, esto es para otro video que les voy a mostrar esta parte buscador. Ok, y pues hasta acá sería el video del, bueno, pero faltaría la configuración. Retrocedo, voy a configurar como navegador predeterminado. Ya está esto. Estoy así. Bueno, yo cierro y voy a volver a abrir el navegador, el Brave. Bien, está acá más información, recompensas. Esto tendría que volver a configurarlo, actualizar la configuración de las recompensas. Acá dice empezar a las recompensas. Yo selecciono mi ubicación. Ok. Es para dejarlo como estaba antes. Listo. Siguiente. Y siguiente es una pequeña introducción, un pequeño tutorial. Bien, de cómo se visualiza, ¿no? Bien. Ok, entonces aquí yo rewards. Y empiezo a conectar la cuenta.
Este es para conectar un port. Este ya lo tengo configurado, todo registrado. Que ese es en otro video. Ok, entonces la cosa es dejarlo como estaba antes. Y más o menos. Yo cierro aquí. Ya tengo acá. Entonces yo voy a cerrar. Y hasta acá sería el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Thank you.